Continuamos con nuestra segunda ponente, que es la primera vez que nos visita en las actividades de la Societat Catalana d'Egiptologia. Ella es María Silvina Vera, que es licenciada en Artes Plásticas con la especialidad de pintura en la Universidad Nacional de Tucumán, de la que es profesora adjunta full-time en la Cátedra de Historia de las Artes Plásticas, en especialidad en Arte Antiguo. De hecho, ella participó en una de las misiones, una misión en Luxor, la misión argentina, dirigida por la doctora Violeta Pereira, y precisamente el trabajo se realizaba en la tumba, en la TT49, en la tumba de Neferhotep, y estuvo diversos años en las diferentes campañas, en proyectos de investigación y también en la campaña arqueológica. Es asidua como conferenciante en jornadas, congresos y conferencias, tanto en el país como en el extranjero, y además ha organizado diferentes jornadas y congresos relacionados y vinculados con el Oriente Antiguo y, en especial, al igual que Inmaculada, muy relacionados con el arte egipcio. Ha hecho diferentes publicaciones, tanto en libros como en revistas, y precisamente hoy nos hablará un poco más de este tema, de estas excavaciones en las que ella participó, con una charla sobre texto e imagen, una investigación plástica e histórica de tumbas postamarnianas de la dinastía XVIII. Os dejo con ella. Espero que les guste la ponencia, y tiene mucho que ver justamente con la tumba en la cual yo he participado como miembro investigador, que es la tumba de Neferhotep. Es un visir, es un sumo sacerdote también, es un escriba del templo de Amón en Karnak, en la época posamarniana ya. Es por eso específico tumbas posamarniana, porque justamente en esta tumba es donde podemos ver una fusión exquisita entre lo amarniano y lo tradicional, ¿no? Después voy a mostrar algunas imágenes de otras tumbas también de este momento, ¿sí? Posamarnianas. Pero voy a hacer más detalle. Es más, yo quería justamente que ustedes hagan un viaje virtual a esa tumba, mostrarle. Tiene mucho que ver esto con lo que dijo Inmaculada, ¿no? Después vamos a ir viendo en qué se asemeja y qué puntos en común va a tener con la exposición que tiene, que hizo la doctora Inmaculada Vivas, ¿no? El arte egipcio fue una importante herramienta que sirvió tanto al Estado político como al religioso para preservar el orden real como el orden divino. Y fue en este marco donde las demandas de las representaciones plásticas fue muy importante desde época temprana. Voy a hacer una lectura para que ustedes tengan un cierto tono y ritmo, que puedan entender el texto, ¿no? Sus autores son artesanos del poder, y es en el poder donde se marcan las pautas y las convenciones del arte, siempre reflejada a través de los decretos reales, impartiendo desde allí los lenguajes propios que determinaban no solo los recursos formales, sino también los recursos plásticos de las representaciones. Muchas de las imágenes símbolos que forman parte de la producción icónica de este pueblo escapan hoy en día de nuestro total entendimiento, y para poder acceder a su comprensión debemos realizar todo un proceso de captación y reelaboración de las mismas. Para cualquier observador del Antiguo Egipto, estas constituían su lenguaje común, que se mantuvo con muy pocas alteraciones a lo largo de toda su civilización. Este lenguaje codificado, comprensible tanto para un dignatario del reino antiguo como por su homólogo 2000 milenios después, nos demuestra que tanto la forma artística como el mensaje que con ella se expresaba mantuvieron su comprensibilidad a lo largo de los siglos. Podemos decir entonces que la imagen es un producto social e histórico que nos da información acerca del mundo percibido visualmente de un modo codificado por cada cultura, y que en el Antiguo Egipto se cumplen totalmente estos postulados. Si revisamos el proceso del arte en Egipto, encontramos que este arte, al que llamamos conceptual, fundamenta su contenido a lo largo de su historia, y que al manifestarse como producto social no escapa de reinventarse continuamente, surgiendo ante estos estilos diferentes, esto es, sumar a la norma original nuevos elementos que reconstruyen nuevos modos de expresión, convirtiéndose en elementos fundamentales para el significado de las imágenes.
Teniendo en cuenta lo señalado el arte como producto social, observamos que en los diferentes periodos históricos de Egipto, el arte tuvo sus propios sellos y sus propias escuelas, predominando determinadas iconografías, perdón, y resoluciones plásticas que responden de alguna manera a las diferentes ideologías o presupuestos políticos religiosos de cada momento. Con la idealización de la figura humana, vamos a ver estilos más conceptuales con figuras desproporcionadas del estilo tebano de inicio del Reino Medio, sumando una nueva visión a la forma y los diseños. En el Imperio Nuevo, alrededor de 1350, con la figura de Amenofis IV, se produce una revolución no solo religiosa, sino artística, donde ésta se aparta del estilo tradicional para dar un nuevo estilo, diferenciándose particularmente las proporciones de las figuras, especialmente en la familia real, como los rasgos de los mismos y las técnicas de ejecución. Concluida la reforma marniana, se produce la restauración de las antiguas normas, lo que supuso la desaparición de la escuela de Amarna y con ello el desmantelamiento de los talleres y la disgregación de sus artistas. No se cuentan con registros o fuentes escritas que aclaren sobre el destino de los artistas amarnianos, por lo que debemos buscar su presencia en el hacer mismo las obras. Un poco se repite lo que vemos anteriormente, ¿no? Una fuente que, si bien no cuenta con los registros de sus autores materiales, podemos descubrir su presencia en los estilos de ejecución. Autores como Aldred, Maniche, Robin afirman que la tradición amarniana continúa en forma posterior, dejando su impronta en todo el arte egipcio y que ya no se vuelve la tradición ortodoxa con todo su rigor. La única manera de continuar esta tradición es a través de los artistas que la practican, lo que nos hace plantear la hipótesis que los artistas amarnianos se desplazaron hacia Tebas, como otras regiones de Egipto, y contribuyeron a la decoración de tumbas a finales de la dinastía XVIII. Un ejemplo claro lo encontramos en la tumba de Neferhotep, TT49, en donde observa la mano de obra amarniana fusionada con la mano de obra claramente diferenciada una de otra, es decir, la mano de obra tebana. Entonces, las necrópolis egipcias descubiertas en el área tebana, que un poco ya Inma mostró todo lo que es el Valle de los Reyes, el Valle de los Nobles, es decir, todas las necrópolis, fueron intensamente investigadas en el siglo XIX por Champollion, Belzoni, Lepsius, pero el registro sistemático de los monumentos se inició en el siglo XX, siendo en particular relevancia la información recogida en la enciclopedia publicada por Porter y Moss, 1960, como también el trabajo de Hay y de Wilkinson, cuyas notas y dibujos constituyen uno de los mejores registros disponibles de tumbas y que fueron difundidas por publicaciones de Gardiner y de Davis. La historia de la tumba de Neferhotep, esta es la fachada, el patio, se remonta al siglo XIX, cuando fue descubierta, Jean-François Champollion, fue uno de los primeros que la documentaron bajo el número 53, o sea, todas las tumbas están enumeradas. Hoy por hoy es TT49, en su momento fue 53, y su contemporáneo es Robert Hay. La publicación de Norman de Garis Davis, 1933, constituye el estudio más completo de TT49, y fue realizado entre los años 1920 y 1930. O sea, esto es nuestro punto de partida, ¿no? A partir de este estudio de Garis David, emprendemos nuestro trabajo, nuestra investigación, ¿no? O sea, que nosotros hemos tratado también de hacer aportes a partir de todo este relevamiento también de análisis histórico, de iconografía, de texto. El proyecto que va a desarrollar esta investigación va a ser el proyecto de relevamiento gráfico y epigráfico de la tumba Neferhotep en Tebas Occidental, que va a estar llevado a cabo por parte de nuestro Instituto de Arte y de Cultura del Antiguo Oriente, que es de la Universidad Nacional de Tucumán, de Argentina. Estuvimos trabajando con respecto a todo este análisis artístico desde el 2000 al 2005, también con la coordinación y siendo co-directora la licenciada Norma Alzogaray, ¿no? Bueno, en este proyecto también fue un proyecto interdisciplinario donde participaron historiadores del arte, arqueólogos,
Fue un equipo muy importante de trabajo, de los cuales yo voy a traer ciertas conclusiones del mismo trabajo, ¿no? Conclusiones propias y conclusiones de algunos colegas. Vamos a seguir pasando. Esta es la fachada de la cual nosotros vamos a encontrarnos con, bueno, la puerta de entrada y dos estelas de las cuales van a presentar el dueño de la tumba y su mujer, donde presentan sus títulos. A ver. Acá. En realidad, bueno, es un monumento funerario construido para Neferhotep, que es escriba de Amón, en Karnak. La datación es justamente del periodo de Ay, que también tuvimos problemas de datación porque el título del faraón estaba borrado. O sea, eso también nos ha demandado un tiempo para sacar fotos, para tratar de confirmar si esta tumba fue creada en un periodo determinado, y en este caso fue en el periodo de Ay, ¿no?, del faraón Ay. La importancia de la tumba de Neferhotep se define por sus dimensiones y gran calidad artística y temática. La decoración de la tumba, a pesar de los daños sufridos por haber sido usurpada, ya en época ramésida, presenta inscripciones, pinturas y relieves de notable calidad e importancia para la interpretación histórica del periodo, como también decía Inma, la mayoría de estas tumbas están inacabadas, ¿no? No se sabe exactamente cuál han sido el motivo. Bueno, TT49 también es una tumba inacabada. Es una tumba absolutamente de transición. Es una tumba que tiene forma de T. Esto es, les voy a explicar, este es el patio y hay una serie de tumbas posteriores a la tumba de Neferhotep, que es una tumba hipogeo. Estas tumbas posiblemente sean de parientes de Neferhotep. Esta es la entrada. Nosotros vamos a hablar de diferentes lugares: un primer pasaje, la sala transversal, un segundo pasaje, una sala o la capilla de culto, y el nicho donde están las tumbas. Digamos que es una tumba típica, en cuanto a su forma y a su construcción, de la dinastía 18 y también de transición, porque es bastante grande. De eso habla de la importancia que ha tenido este funcionario, ¿no?, por su tamaño y por la calidad artística de su pintura. Por lo tanto, bueno, este es... Me confundo, perdón. Esto es en jeroglífico el nombre de Neferhotep, y esto es un corte donde podemos observar la cámara funeraria, que está, digamos, prácticamente a 4 metros, 5 metros del nivel del suelo, ¿no? O sea que el cuerpo o el ajuar estaría acá. En época ramésida también se hizo una tumba en este sector. Incluso es un usurpador que ha tratado de borrar y borró los nombres de Neferhotep y puso sus nombres propios, ¿no? Atendiendo los contenidos decorativos específicos, podemos distinguir 4 secciones de la misma. La fachada, que es la que les mostré, presenta sendas estelas. Las jambas y dintel están decorados con inscripciones y textos, igualmente ejecutados en bajo relieve rehundido. Nosotros tenemos la zona de acceso, que yo ya les marqué, que es este sector, conformada por el patio, que definía la conclusión de la vida social y constituía el ámbito en el que se operaba la separación material de lo viviente para dar paso a la vida entre los difuntos y sus expectativas para el futuro. Ahí nos vamos a encontrar con himnos y plegarias, donde Neferhotep y Meritra presentan sus títulos y papel social, y el primer pasaje en el que se presentó al dueño de la tumba con su esposa Meritra. Esta es la fachada. Y ya empezamos como a ingresar a la tumba, ¿no? En la entrada nosotros nos vamos a encontrar, que es el primer pasaje, donde vamos a ver a Neferhotep y Meritra saliendo de la tumba, y ahí vamos a encontrarnos con himnos al sol naciente.
Esto es un detalle de Neferhotep y Meritra entrando a la tumba y justamente hay himnos al sol poniente. Lo que nosotros vamos a ver es un tipo de relieve que le vamos a llamar rehundido, es muy utilizado en los patios de los templos y va a ser muy utilizado en la época marniana, justamente es un relieve que se trabaja el contorno, se lo va a tallar en 90 grados y la figura va a ser curva, ¿verdad? Va a ser modelada. Y esa incidencia de la luz va a hacer que haya un fuerte contraste entre la luz y las sombras, ¿no? Es como que va a tener un cierto movimiento, es como darle vida a la idea y darle vida a esa imagen que está representando también una determinada escena y determinados simbolismos, ¿no? Esto va a estar pintado y son con muchos detalles, es una obra realmente y un relieve absolutamente detallista y exquisito. Acá lo tenemos, una imagen más alejado, ¿verdad?, de este primer pasaje, y vemos un detalle de lo que es el rostro de Meritra con sus colores. Por supuesto que las convenciones de la figura humana son absolutamente, bueno, como las convenciones de frontalidad o la ley de máxima representación, y los colores también están con convencionalismo, ¿no? Es decir, en este caso, en la tumba de Neferhotep, se ha trabajado mucho con el barniz, por lo que ha oscurecido mucho las pinturas. Este proyecto, digamos, que continúa, actualmente se está trabajando, están trabajando sobre todo la restauración del monumento, así que se está redescubriendo las imágenes y redescubriendo el color, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el ítem superior de la puerta de entrada, donde, bueno, vemos la representación del dueño de la tumba, de Neferhotep, Meritra, los padres de Neferhotep, y acá vuelven a repetirse los mismos personajes como oferentes al dios Osiris, ¿no? Acá está la diosa Maat y el dios Anubis, o sea que están haciendo una presentación, incluso están los títulos del propietario como de su mujer, ¿no? Entrando a la tumba, nos vamos a encontrar con esta representación de dos Anubis. Y les cuento el detalle porque estas fueron descubiertas, fue descubierta por mí en realidad, fue en el 2000, que es muy importante porque Gary Davis hizo todo un relevamiento. Eligió algunas paredes, las que estaban más completas. Nosotros continuamos. Hay uno de los dibujantes también excelentes de la misión, que es Juan Friedrich, de los cuales yo les voy a mostrar. El resto de los dibujos son de él. En el que este caso son míos, yo descubrí este Anubis, el del lado izquierdo. Este lo descubrí. Incluso hice un trabajo de presentación, la directora me dice que no estaban, que era imposible que estén. Al año siguiente volví, lo primero que hice es entrar a la tumba, buscarlo y decir, directora, venga, y quiero que lo vea. Y ese mismo año descubrí al otro. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de representación o este dios siempre está representado, digamos, en las entradas de las cámaras funerarias. Y este está en la puerta de salida de la tumba, ¿no? O sea que siempre hay un algo para descubrir, ¿no? Hay algo para decir. No está todo visto ni todo dicho en Egipto, ¿no? Bueno, este es el interior de la sala transversal, o sea, ya vamos adentrando la tumba. Y justamente lo que decía Inmaculada, o sea, es como que es el lugar donde hay mayor visibilidad, mayor incidencia de la luz, donde van a estar también una temática mucho más desarrollada. En este caso vamos a analizar sobre todo esta pared, no voy a hablar de toda la tumba, voy a elegir las escenas que realmente han hecho un corte como una novedad, como justamente una reafirmación de una tumba que tiene diferentes estilos y diferentes idiosincrasias, es decir,
de los cuales voy a analizar esta pared, que va a ser la escena de recompensa. Estamos, es una tumba posterior a Amarna, y sin embargo tenemos una temática netamente amarneana. Y acá vamos a ver la entronización al dios Osiris, y vamos a analizar la parte de arriba, que es la escena de procesión del muerto hacia su morada final, que va a ser la tumba, ¿no? O sea, vamos a he decidido en realidad elegir algunas temáticas que son las más importantes y las que más marcan la diferencia con otras tumbas. Bueno, esto es nuestro equipo de trabajo y lo primero que vamos a ver es el punto focal, justamente esta escena que está acá, que es la escena de la escena de recompensa, que es una temática puramente amarniana, ¿no? Y sobre todo es la escena de, o sea, esta escena, la que voy a mostrar ahora, es esta, ¿sí? Se encuentra en este sector, ¿sí? No la voy a analizar, pero es un tema que es la entronización, él está Osiris, ¿verdad? Está Osiris, está Neferhotep Merirra, la diosa Nefti, y está dándole en realidad ofrenda, ¿sí? La resolución plástico-formal de esta pared va a ser de la ortodoxia, de la tradición, ¿sí? Y la que vamos a ver posteriormente, que va a ser la del punto, o sea, de la pared izquierda, que es la la primera escena que contiene una representación única en su tipo, que es la entrega de recompensa al dueño de la tumba, que es Neferhotep, y una escena que va a ser única, que es la entrega de recompensa a la mujer de Neferhotep. Es decir, nunca el faraón, o en este caso es la reina, que le entrega collares de recompensa, también por la fidelidad, por ser un buen funcionario, ¿no? La escena de la ventana de apariciones que está en esta tumba es otro manifiesto que nos muestra la importancia de este funcionario, ya que estas ceremonias de recompensa son la representación del acuerdo establecido entre el faraón y sus funcionarios más allegados. Se constituye como una extensión o reflejo terrenal del compromiso originario y fundante de la realeza egipcia y de la institución de la monarquía. El compromiso perpetuo entre el dios y el monarca. La explicitación de la recompensa al funcionario adepto al nuevo régimen estipula el reconocimiento del papel social y político de los súbditos. Los contactos se establecen entre el rey, quien se presenta como dador por excelencia, y una parte selecta de la sociedad representa en actitud pasiva y receptora del favor real. Estas ventanas fueron un elemento arquitectónico importante y se encuentran en los palacios y palacios-templos. A través de estas, el monarca hace su aparición en el contexto de festividad y de recompensa a sus funcionarios. Entonces, en esta escena nos vamos a encontrar, este es un dibujo de Gary Davis, de los cuales nosotros hemos tomado, y vamos a ver, entonces, acá está Ai con la reina, dándole los collares de recompensas a Neferhotep, donde está toda la élite conjuntamente y muy cerca del faraón. Los espacios, estos son típicamente amarneados, donde hay un punto focal muy importante. Se distribuye, digamos, perfectamente el espacio del digamos, el palacio, los jardines y el exterior. Es decir, que está bien discriminado cada una de las partes del palacio. Vemos los interiores, también los vemos, por ejemplo, la puerta de salida del palacio, donde vamos a ver a Neferhotep en su carro, y acá una serie de banquetes funerarios, de los cuales Maniche hace referencia como si fuera que tanto lo podemos encontrar acá como en cualquier talatat o tumba amarneana, ¿no? Yo puse la comparación, o hice la comparación, con, bueno, esta es escena del carro,
con una escena de la tumba de Parennefer, que es de una tumba magniana, donde nosotros podemos ver la resolución espacial, la distribución de los diferentes sectores del palacio, del acompañamiento, de las ofrendas, de la entrega de los collares de recompensa, que se compensan en espacio, en cantidad de elementos, en cantidades de objetos, y vemos como resolución semejante la representación de Neferhotep como de Parennefer en cuanto a la actitud de recibir lo que da el faraón, ¿no? Entonces, en ambas representaciones, la distribución de los elementos se muestra en una estructura semejante, dividida en registros, subregistros y con temas recurrentes en una y otra. En ambas escenas observamos lo legado por la escuela marniana. Las figuras están situadas en un entorno espacial bien diferenciado, pudiéndose distinguir claramente el templo, el palacio y los jardines. La ventana de aparición en ambos casos aparecen ocupando todo el alto de la pared. Y las figuras humanas, tanto de Akenatón como de Parennefer, y también como las figuras de Neferhotep, tienen un módulo de medida de 20 módulos, o sea que es netamente de estilo amarniano, ¿no? Entonces, la cuadrícula, en cierta forma, cuando Inmaculada les mostraba a ustedes las cuadrículas para proporcionar las figuras, en Amarna van a ser de 20 cuadrados o 20 módulos, y anterior a Amarna son de 18 módulos. O sea que, evidentemente, acá vemos netamente la mano amarniana. O sea, parece que los artistas amarnianos, digamos, se enfocaron en resolver esta temática, digamos, en esta pared, porque lo han desarrollado perfectamente desde el canon de proporción, la figura, la forma y el espacio, ¿no? Voy a seguir avanzando. Los personajes menores como sirvientes, donde mejor se observa la influencia de la escuela de Amarna. A ver, ¿dónde está? Bueno, acá lo vamos. Acá. Casi genuflexos, que eso es uno de los elementos típicos o de las posturas típicas de estos personajes. También aparecen ambas representaciones escenas de carro que hoy están muy deterioradas, haciendo referencia a los dos últimos registros de la escena de Neferhotep. Maniche señala, el detalle del banquete, como las mujeres tocando el tamborín en las calles que están con grandes regocijos, habrían podido figurar también perfectamente una tumba marniana o en un talatato, ¿no? Haciendo referencia a estos personajes. Una muestra de esto son las representaciones de las fiestas Opet, en el templo de Luxor, de la época de Tutankamón, en donde podemos ver las escenas con gran cantidad de personajes en un espacio restringido, o sea, como influencia de estos artistas amarnianos en Tebas, ¿no? Esto justamente refuerza esta idea. Ahora vamos a ver una de las escenas, también que son muy importantes, que lo vamos a ver solamente, está dividido en tres registros, de los cuales vamos a ver el primer registro o el registro superior, donde se va a preparar el ajuar funerario, se lo presenta el ajuar funerario y por último la procesión fúnebre. La representación de esta pared están acompañadas por textos y letanías, abarcando diferentes momentos. Esta pared está compuesta por tres registros, de los cuales ya hablé, y vamos a analizar solamente tres barcas, son seis barcas. Hay una procesión absolutamente compleja entre estos personajes, las famosas plañideras, que eran estos personajes que formaban parte de la procesión fúnebre, con una función determinada, ¿verdad?, de llorar y de acongojar, digamos, el espíritu del transporte del muerto hacia la tumba. Estas mujeres, previos a justamente a estas procesiones, se purificaban. Se purificaban durante 7 días, 4 veces al día, con incienso, con natrón. También se sumergían en las aguas de los templos, o el Nun, que es el agua, el Nun, que son las aguas primogénitas, ¿no? O sea que se preparaban, digamos, para estos acontecimientos.
A esta figura de las plañideras le correspondía la función de acompañar y manifestar el dolor en la ceremonia, y aparecen en las diferentes etapas de la procesión. Realmente las plañideras son las que dan una connotación o una idea más de humanidad en este arte egipcio, ¿no? Iniciando la descripción de la primera barca, que es esta, que está bastante deteriorada. En algún momento alguien, algún grupo humano de todos los que entraron a la tumba, la quisieron restaurar y al final borraron las líneas. Yo he traído un dibujo para que podamos ver. Están una serie de... hay dos espacios exteriores, un espacio interior donde vemos las plañideras y donde vemos la esposa de Neferhotep. Acá vemos la diosa Isis y la diosa Neftis, y acá tenemos el sacerdote Sem que está haciendo las ofrendas y las libaciones, ¿no? Acá hay un sentido de talla jerárquica y vamos a ver un gran movimiento justamente en esta escena, tanto sobre todo en el lugar central, donde cada plañidera, a través de sus movimientos, genera el movimiento completo. Cada una va a dar la pauta o la pausa para determinar y mostrar el movimiento completo de las plañideras, que era justamente el de agacharse, levantar las manos, o tirarse arena, o agarrarse de los cabellos, llorar, gesticular, gritar, ¿no? Es decir, el llanto. Acá tenemos los textos que están arriba de la imagen, nos presenta los personajes y dice: el Osiris, el jefe de los escribas de Amón, Neferhotep justificado, su muy amada cónyuge, esposa y señora y cantante de amor, Meritra, le dice: estoy aquí sentada a tu lado, pero ya no puedo escuchar tu voz. Párate y ve tu barca hacia el rostro de Amón. Oremos, yendo a la tierra de la eternidad, el timonel del bote de la serpiente Klent. Tú vendrás o volverás a llevarme. Finalmente, esta barca con un remero que solo dirige su mirada hacia el destino final, que es la tumba, ¿no? La imagen es la primera barca. Tiene una estructura con un predominio de líneas oblicuas, cuyas direcciones dan la sensación de inestabilidad y de perpetuo movimiento. Las figuras que están a ambos lados de estas, en el espacio exterior, tienen un predominio de líneas verticales, generando una estabilidad y equilibrio. Bueno, voy a seguir avanzando. Acá también vemos la otra barca con dirección hacia la primera barca donde está el difunto, ¿verdad? Donde está la momia del difunto y donde podemos seguir viendo el mismo concepto de los diferentes elementos de las plañideras, como ese sentido de dolor, ¿verdad? De expresión del dolor y los remeros que están en la parte baja de la misma. Acá están los dibujos y siempre todos los personajes en dirección a la primera barca. Acá tenemos, yo creo que ya analizaste esta obra, este trabajo en algún momento. Acá tenemos los plañideros de otra barca, que son también, o los llorones, que están parados, ¿no? En la tumba de Neferhotep, donde el movimiento se organiza mediante un tema dominante y uno expande en todos los elementos y sus detalles. Los esquemas de representación muestran una evidente configuración subyacente de estatismo y movimiento, de permanencia y cambio. Si observamos cada grupo concentrado de plañideras en la pared de la tumba, la dirección y forma y ubicación, o plañideros también, porque se repite el mismo concepto y el mismo convencionalismo, la ubicación de los grupos en el plano bidimensional nos permite reconocer el uso de la superposición o traslapo, donde una figura está parcialmente cubierta por otra, y no basta con que la unidad recortada parezca incompleta, sino que ha de evocar además una correcta forma completa. Bueno, yo les hablo un poco desde los análisis plásticos formales, que bueno, en otro momento voy a ser más explícita. Entonces, la relación no solo es íntima, sino también dinámica. Representa la proximidad como interferencia a través de la modificación mutua de la forma. Bueno, esto estoy citando acá. También
vamos a ver que a esta barca, bueno, le sucede ya lo que sería, llegan las barcas a tierra, la ceremonia es mucho más amplia, trató de tomar solamente el detalle de, de la escena, de la escena final, donde, bueno, tenemos altos funcionarios o familiares de Neferhotep. Acá tenemos dos mujeres con una talla importante, quizás sigan haciendo connotación al simbolismo de las diosas Nefti y Isis, como las dos diosas que simbolizan, que hace simbolizar que el muerto se convierte ya en un Osiris, que ya es un Osiris, donde acá vemos el sacerdote Sem, que generalmente era el hijo mayor. Y, y acá hay una serie de libaciones. Acá, por ejemplo, también se está haciendo entrega de flores de loto, que también tiene una connotación simbólica. Y acá tenemos las dos momias, que también quizás tengan una alusión a al Alto o al Bajo Egipto, ¿verdad? Y el cual en el texto que se lee arriba dice, hay un texto que dice, yo quemo incienso y hago libación, es donde está el sacerdote Sem, en este sentido, yo quemo incienso y hago libación para tu Ka, Osiris, el jefe de escribas de Amón Neferhotep, el hijo primogénito del dueño de la tumba, ejecutaba los ritos de apertura de la boca en el enterramiento y se lo identifica con la piel de pantera que lleva sobre los hombros. A su lado se hace referencia que estamos en presencia de la jefa de las lloronas y otra mujer, ambas arrodilladas, con los gestos típicos de expresión de dolor. O sea, ¿qué dicen? La viuda abrazando el primer sarcófago, que lo vemos acá, la cual expresa, yo soy tu esposa, Menit Ra, no me abandones, mientras tú eres como Ra, yo camino sola con las cantantes. O sea que las imágenes están permanentemente siendo acompañadas por el texto, que más enfatiza la acción, la escena, el dolor, el sentido de la peregrinación hacia la tumba, ¿no? Otro sacerdote fue representado poniendo un cono de ungüento sobre el primero de los sarcófagos, que está acá. Tal vez el hijo del difunto en su función de sacerdote que mediante determinados procedimientos mágicos permitía que el muerto recibiera por su columna vertebral los fluidos sagrados por el que la momia recobraba plenamente los sentidos. Al final de esta última escena se representa la tumba, el destino final, que se muestra estructuralmente como una construcción rectangular con un friso decorado con líneas verticales. Considero que la representación de esta última escena de Neferhotep en el umbral de la tumba es una síntesis perfecta del mundo espiritual egipcio. Primero, la búsqueda permanente de la dualidad que se mantiene en ambos sarcófagos. Uno presenta la materia y el otro el espíritu, uno el alto y el otro el bajo Egipto. Por otro lado, la presencia de lo divino como eje central del orden cósmico, personificado por el sacerdote que marca el centro de la tumba en una misma línea con la pirámide, símbolo del culto solar. El dios creador que permite la perpetua renovación de la vida. Schiaparelli presenta la tumba como el lugar donde reposa la momia y que ambos representan a sí mismo el universo. Bueno, ahora les presento el segundo pasaje, es decir, tenemos entonces el primer pasaje, sale transversal, donde veíamos las dos escenas tan importantes. Vamos al segundo pasaje, donde vamos a ver primero, la pared sur y luego la pared norte, en donde se produce en este pasaje, en este pequeño espacio, las escenas tienen una continuidad conceptual. En la pared sur, Neferhotep y su esposa son recibidos en el más allá por sus padres, y acá nos encontramos a Neferhotep recibiendo alimento de la diosa, de la diosa árbol. La idea de tránsito hacia la eternidad se completa con la pintura del cielo raso, en donde se observan los patos y mariposas que simbolizan en cierta forma la resurrección.
O sea, es un paso de la vida terrenal al inframundo, que es donde nosotros vamos a adentrarnos. Esto es una toma desde el lugar donde ahora vamos a empezar a analizar, que es la sala de la capilla de culto, y vemos hacia la salida o hacia la puerta de salida de la tumba de entrada, ¿no? Esta es la sala de los pilares. En la sala de los pilares donde relacionamos la representación de los dioses y las procesiones de oferentes, y con las estatuas de culto del nicho, podemos interpretar este complejo espacio como una suerte de santuario, con sector de culto diferenciados, dedicados respectivamente a diversas divinidades y a los propios difuntos. La capilla la vemos como un espacio donde se desarrollan prácticas rituales, se circunscribe el sacrificio de los animales y las quemas de incienso, así como la acción de derramar leche o agua como ritos de purificadores. La ofrenda se consagra al difunto para asegurar su vida en el más allá. Por eso el nicho con las estatuas, en conexión arquitectónica y figurativa con la sala de pilares, se identifica como una unidad de sentido desde el cual entendemos que la pareja de propietarios de la tumba operan como los receptores perpetuos de los ritos que actualizan el relato mítico fundamental, la actuación para promover la vida eterna. Entonces, en este sentido, para Asman, el estatus, el nombre, la esfera social del hombre son amenazados por la muerte en la misma medida que la integridad física. A la imagen de la muerte como de desgarramiento físico le corresponde la del aislamiento social, en virtud de la cual la muerte aparece como principio de exclusión, de deshonra y de envilecimiento. Para conjurar esta posibilidad de desaparición en el sentido de aniquilamiento perpetuo, la acción del ritual de glorificación por la cual el muerto es transfigurado en espíritu ancestral se ejerce en la esfera social tanto como la física, estando esta representada por los diferentes dioses, ¿no? Entonces acá lo que nosotros nos vamos a encontrar con una primera escena que vamos a analizar es una toma en el sector lateral y donde analizamos esta imagen, o sea que esta es la sala de ritos, ¿verdad? En donde justamente nos encontramos con Neferhotep, Merirra o solamente Neferhotep frente a los dioses justificado. Entonces todas las escenas que se suceden tienen que ver con Neferhotep frente al dios, haciendo libaciones, haciendo ofrendas. O sea, esto es el lugar de justificación y en donde Neferhotep va a tener la vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la escena que la vamos a pasar y donde también, bueno, vemos a Neferhotep haciendo ofrendas al dios Osiris. Acá tenemos la mesa de ofrendas, ofrendas florales también, y donde acá se conjuga de alguna manera lo que es una resolución tradicional en cuanto a lo plástico formal y una resolución amarniana en la resolución plástico formal. O sea, las formas son muy curvas y el canon de representación o de módulos de medida son de 20, al igual que la escuela amarniana, ¿no? O sea, que en esta imagen vamos a ver los dos estilos bien representados. Vamos a seguir. Muestro, son las dos paredes, digamos, que están enfrente de lo que acabamos de ver, que son escenas de ofrenda, justamente, de Neferhotep y Merirra. Merirra ofrendiendo flores de loto, que tiene mucho que ver justamente con esa simbología del renacimiento, de la regeneración. Los egipcios valoraban las flores y plantas no solo por su belleza, sino también por sus cualidades sagradas y simbólicas. El loto y el papiro fueron representados en Egipto para simbolizar la unión del Alto y del Bajo Egipto respectivamente, pero el loto azul sagrado que se adoptó en la escritura jeroglífica tuvo un significado más profundo que el pueblo egipcio. Esta flor aparece en incontables escenas de ofrenda a los dioses y en representaciones de banquetes en los sepulcros de los nobles. Las ofrendas vegetales en esta tumba estarían ligadas al simbolismo nacido del mito de la resurrección de Osiris y el cíclico acontecimiento de la vida y de la muerte. Para los egipcios, esta aparición y desaparición continua de la vegetación
se interpreta como la recreación periódica del cosmos y plantas y flores, y cumplían un ciclo en la naturaleza que se renovaba constantemente. Entonces, bueno, esto es un detalle de la tumba, que está bastante deteriorado. Estos son los dibujos de Juan Friedrich, que son excelentes realmente. Algún día puede venir él a explicar cómo los hizo, la verdad que es muy interesante, es muy interesante. Y esto es un detalle de lo que acabamos de ver, que es esta parte, donde podemos ver cómo está quedando con la limpieza, ¿no? Que se hace con láser, se están trabajando con láser. Y justamente ahí descubrimos que Neferhotep está representado como un hombre grande, como un hombre viejo, por la peluca, ¿no? Que está permanentemente representado con peluca blanca. Otra de las escenas, bueno, esto era para hablar sobre los simbolismos, lo volvemos a retomar esta escena, con subregistros y con hombres y mujeres que llevan ofrendas también, ¿no? Hay otro de los temas más importantes que va a tener esta tumba, es justamente la representación del templo de Karnak. El templo de Karnak sí se va a representar en otras, acá está el templo de Karnak, ya lo voy a mostrar en detalle, sí se van a representar en otras tumbas de la dinastía 18, pero la diferencia acá es que es una representación completa del templo, o sea, no solamente el templo en sí mismo, sino que está el templo de Karnak, los obeliscos, el pílono, los jardines, el embarque. Las escenas del trabajo acá en la maleza, es decir, son diferentes detalles que forman parte del templo, ¿no? De las acciones que se hacen en el templo. Otro tipo de trabajo también, por ejemplo, la elaboración del vino. O sea, todas las actividades que se hacen dentro del templo. Otra de las escenas que va a ser muy importante, que justamente se trata del santuario de la diosa Hathor, haciendo alusión, que está en este sector, la diosa Hathor como simbolizando dos espacios arquitectónicos muy importantes, que es el templo de Hathor y el templo de Amón, ¿no? Incluso entre ambas escenas, como podemos ver acá, el templo de Karnak que está acá, el templo de Hathor está acá, y aquí nos encontramos con estas escenas en la cual la diosa Nut va a ser, o la diosa de Occidente en realidad, va a abrazar, en este caso, a justificar a Neferhotep, digamos, a la vida eterna, ¿no? Y acá tenemos una serie Neferhotep con los cánones de la escuela marniana, con las resoluciones y el estilo amarniano que está definido en todas estas imágenes, ¿no? Frente siempre a los dioses, dando ofrendas, es el lugar de rito supremo, ¿no? Esto es un pilar. Los pilares, en todos los pilares siempre están, es la misma temática que se vuelve a realizar, ¿no? El dios, Neferhotep y el dios. Los ritos, el alimento, hay una pared que está inacabada, que es la pared sur, y los pilares del lado sur también que no van a estar representados. Cuando hablamos, y esto... Quiero referirme justamente a los artistas. Es muy interesante cuando uno trabaja en una tumba egipcia ver al artista y su trabajo, ¿no? No es una... Es como que, yo digo, es qué valioso que es trabajar in situ, ir al lugar donde nosotros queremos conocer al artista, conocer su obra, porque su obra es el artista mismo, ¿no? Y es una tumba en la cual siempre yo estudiaba y veo tan lindas imágenes en los libros, tan limpios, tan acabadas las obras, y realmente en esta tumba es totalmente exquisita para el estudioso del arte, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la sala transversal nos encontramos con pigmentos en uno de los lados de la sala transversal, en el lado norte,
lo que nos hace pensar que la misma tumba es el mismo taller, ¿no? Son los mismos colores que se van a utilizar dentro de la tumba. Vamos a ver que en uno de los pilares el artista ha descargado el pincel, es decir, ha visto cuando uno pone el pincel con mucho, mucho color, mucho pigmento, y lo ha descargado en uno de los pilares. O vemos cómo han trabajado con las líneas de registros cuando han tensado y han tirado digamos la línea con color, y vemos cómo ha salpicado el color en el techo, en las paredes, cómo ha caído la gota de pintura. Es decir, es realmente exquisito trabajar dentro de una tumba y poder ver todos esos detalles y ver cómo se movían realmente los artistas y cómo trabajaban, ¿no? En este caso es la imagen de Neferhotep y Merit Ra. Ellos, como los propietarios de la tumba, son, acá vemos ya un arte tridimensional, es un alto relieve, cavado en la roca misma, donde vamos a ver a ambos lados la figura de, bueno, estos son detalles del dueño de la tumba, son las estatuas portadoras del Ka, muy exquisitas. Llevando los atuendos de la época, y a ambos lados también hay dos pares de parejas. En este caso es la representación del padre y la madre de Neferhotep. Dentro de la tumba no se conoce si tuvieron hijos, no están mencionados, pero sí el nombre de los padres, ¿no? Están en diferentes lugares. Nebi, que es el padre, va a estar representado en el plano bidimensional como en este plano tridimensional. Son esculturas inacabadas, lo que también nos permite a nosotros poder conocer cómo ellos trabajaban, cómo cincelaban, cómo volvían a redibujar, ¿no? A medida que se iba cincelando la piedra, cavando la piedra, cómo se volvía a realizar las líneas que permitían seguir trabajando hasta el acabado final, ¿no? Bueno, estas son algunas de dibujos míos que hemos encontrado in situ en la tumba. En este caso es un dios Bes, es bastante pequeñito, de los cuales, bueno, he dibujado bastante, me hicieron dibujar bastante. Acá tenemos su Sheptis, es decir, es muy rico lo que se ha podido descubrir. Yo presento esto nada más. Estas son unas sandalias que hizo Juan, también encontradas in situ dentro de la tumba. La verdad que se han encontrado muchas cosas muy, muy lindas. Y bueno, para ir finalizando y mostrar, no dejar solamente dar a conocer la tumba de Neferhotep, sino, bueno, esta tumba es de Ramose, que es de la época de Menofis III, es previa a estas tumbas, pero me interesaba mostrarles, porque todos estos elementos después los volvemos a ver en estas tumbas post-amarnianas, ¿no? El tema del traslapo, el tema de las superposiciones, que son elementos que se toman, el tema de el naturalismo de estas figuras, el tema de una perspectiva invertida, que es muy interesante, el cual las figuras más chicas están delante, las más grandes están atrás, lo que se puede permitir ver cada uno de los elementos, hacer una lectura absolutamente comprensible, clara, y cada uno de los elementos va a describir el movimiento completo, ¿no? Bueno, esto forma parte de la misma tumba, estas son las famosas plañideras. Esta es la tumba de Huy, que pertenece a la época de Tutankamón, es una tumba post-amarniana, de las cuales vemos los resabios de lo amarniano, la representación también del faraón. En este caso, bueno, son dos escenas donde está el faraón como punto focal en todas estas escenas. Los espacios son bastante amarnianos en cuanto a la distribución de los personajes, a la descripción. Bueno, esta también es la misma tumba, que también se caracteriza netamente amarniano por muchos detalles, que es la solidez, los ojos, esos que tienen, son ojos grandes, muy típicos de Amarna, ¿no? La coloración muy, muy linda. Esta tumba de Nai es de también de la época de Neferhotep, ¿no? Son dos tumbas que pertenecen al periodo de Ai.
haya ha gobernado 3-4 años y bueno, son las únicas tumbas. No tienen mucho en común, o sea que hay tumbas que sí se ha elegido trabajar desde dos estilos, ¿verdad? Este es más tradicional, prácticamente no tenemos tanta información, está muy deteriorada, pero les quería mostrar, esta tumba, por ejemplo, es de Neferhotep, de T50, de la época de Horemheb, ¿no? Que también ustedes ven el tema de la entrega de la recompensa, con las convenciones muy parecidas a las convenciones de la escuela marniana, ¿no? Esta es una tumba que tiene solamente el relieve, ¿no? Y que la temática es la temática típica de tumbas, de todas las tumbas tebanas, ¿no? Que tiene que ver justamente, como decía Inmaculada, el tema de del más acá y del más allá, ¿no? Es decir, de las funciones del dueño de la tumba, de la producción, o sea, de todo lo que compete a las funciones que él tiene, la preparación de su ajuar, su muerte, su resurrección, en este caso el juicio siríaco, es decir, tenemos una temática muy exquisita en todas estas tumbas y no en todas ellas podemos encontrar elementos amarnianos, pero cuando las encontramos son tumbas exquisitas. Lo que sí quiero dar una conclusión, en el arte egipcio no se duplica la realidad visible, sino que se la interpreta. Según Aldred, la percepción de la forma de la naturaleza se derivaba de una fusión de varios aspectos asentados en la serenidad de la mente del artista, no captados como una revelación instantánea del ojo, sino representando el concepto. O sea que el artista o artesano manipula la realidad, la reinventa, ajustándose a las normas imperantes y prescritas. Estas figuras se convierten en símbolos y no en imágenes y representan el concepto. No duplican mecánicamente la realidad visible, sino la interpretan y representan. El arte tiene un carácter de mediador y necesariamente manipulador de las normas establecidas desde los principios de esta civilización. Partiendo de este postulado, interpretar la iconografía y el estilo nos llevó a plantearnos quiénes la produjeron y bajo qué normas y convenciones lo hicieron. Si nos remitimos a la historia después del reinado de Akenatón, Amarna ya es pasado y la ciudad de Menfis y Tebas comienzan a protagonizar su renacimiento, no solo político, sino también artístico, y las tumbas y templos serán los manifiestos más importantes para conocer y reconocer este tiempo de cambios y de movimientos, y sobre todo para nuestro ámbito, redescubrir en este contexto el arte y los artesanos que produjeron y glorificaron en su obra estos monumentos. Creemos que la tumba de Neferhotep, con su arte, es un eslabón más de interpretar el arte post-amarniano y a sus artistas. Hay muchos antecedentes de representación en monumentos menfitas y tebanos que nos remiten directamente no solo al aspecto figurativo amarniano, sino también a los procesos técnicos que ejecutó directamente la mano de obra amarniana. Una muestra de esto son las representaciones, bueno, que yo les comenté de las fiestas Opet. Esto refuerza la idea que los artistas amarnianos se desplazaron hacia Tebas y contribuyeron a la decoración de tumbas y templos de finales de la 18 dinastía. Incluso la tumba de Tutankamón hay elementos de estilo amarniano. Tumbas como Horemheb, que habló Inma, Maya, Ptahemet, Amenomonet, Neferhotep, Huy, entre otras, poseen elementos estilísticos amarnianos, no solo en la temática, sino en los procesos plásticos formales. Todavía nos falta llegar a mayores conclusiones, pero tenemos la certeza que el camino de estos artistas se ve reflejado en un compendio de elementos, iconografía, técnica, valoraciones todas como un manifiesto de presencia y elección de un modelo varias veces repetido. La investigación científica desde el área de lo artístico, tenemos la seguridad que nos permitirá tener un conocimiento más profundo de las tumbas y sus estilos, de la técnica y sus artistas, y aportar mayor información de este periodo en particular a la historia del arte en general. Muchas gracias.